¿Estos son los nuevos cañones? Sí, señor Ezio. ¿Puedo probar uno? Sí, pero... Vamos, díselo. No conseguimos que funcionen bien y el que los montó no aparece por ninguna parte. Entonces tendré que ir a buscarle. No pretendemos que pierda el tiempo. No os preocupéis. Ahora precisamente me sobra tiempo. Salve, Messere. Necesitamos que arregles los cañones de la muralla. Déjame. No reparo nada antes de las 12. ¿Sabes qué hora es ya? Hago cañones, no relojes. Si estás ocupado, los arreglará otra persona. Un momento. Nadie más toca mis cañones. Los soldados no tienen respeto por la artillería. Esperan que un cañón funcione sin más. Hay que alimentarlo, darle un poco de ánimo. Ahora solo tenemos instalados cañones sencillos, pero he recibido un diseño de Francia. Un cañón de mano. Algo que llaman asesino de hierro forjado. Imagínese disparar un cañón que se lleva en mano. ¡Ese es el futuro! ¿Qué habéis hecho? Pues usarlos. No estaban listos para disparar. Podríais haber matado a todos. Déjame ver. Su aliento sí que podría matarnos a todos. Vaya par de mentecatos disparando cañones. Bueno, pruebe. Ponte algo para probar la alineación. Hay alguien aquí que sabe disparar. Ahora, al otro. Debo irme. Gracias por ayudarnos. Si oye los cañones mañana, no se preocupe. Nos adiestramos al amanecer. Lástima que no sirva de nada. Qué gracioso. Venga, al segundo cañón. Buongiorno, Ezio. Caterina, ¿a qué debo el placer de tu presencia en la villa? Deseo una alianza. El ejército del Papa vuelve a marchar hacia Forlì. Tus mercenarios serían de gran ayuda en mi causa. Creo que puedo ofrecerte lo que buscas. Pero hablaremos luego.
¿Madre? Maquiavelo, está hecho. Aunque creo que no como esperábamos. Entré en el Vaticano y luché con Rodrigo. ¡No! Usó el poder del cetro papal contra mí, pero me defendí. Combinando el cetro y el fruto, conseguí acceder a la cripta. Allí, un cuadro de la diosa Minerva se movió y habló. Dijo que una terrible tragedia asolaría a la humanidad en el futuro. Pero hay unos templos perdidos que ayudarían al hombre. Y luego llamó a un fantasma, Desmond, como si él estuviera allí, de pie, a mi lado. Después de eso, desapareció. Asombroso. No puedo imaginar tal maravilla. La cripta no albergaba la terrible arma que teníamos. Una buena nueva. ¿Y esa diosa, esa Minerva, parecía humana? Sí, pero sus palabras no lo parecían. Los que eran como ella murieron hace tiempo. Ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba. ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están los templos que Minerva mencionó? No lo sé. Quizá debamos buscarlos. Dime cómo acabaste con Borgia. ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No, no hizo nada de eso. Interesante. Me sorprende que mantuviera la entereza. Le dejé vivir. ¿El español vive? Con nuestros enemigos muertos, podremos hablar de criptas, dioses y lugares antiguos. Debiste matarle. Sé que pagaremos por ello. No he venido a discutir sobre el pasado. Juntos debemos discutir el futuro. No. Yo parto de inmediato para Roma. Ezio, no sé por qué le perdonaste, pero confío en tu juicio. Maquiavelo también lo aceptará. Bienvenido a casa. ¿Dispuesto a empezar de nuevo? Eso ni se pregunta. Todos deberíamos tener libertad para elegir. ¡Shh! ¿Qué es eso? Nah, los hombres que se estarán entrenando. ¡Maldición! He de encontrar a Mario y avisar a las tropas. Mis hombres están en el patio. Los guío por detrás y flanqueo a los atacantes. No dejes que te vean.
¡Son los Borgia! ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche. Debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen. Me ocuparé de eso. ¡Usa los cañones que hay en la muralla! ¡Yo voy a liderar el asalto frontal! ¿Lo tienes? Lo tengo a buen recaudo. Los Borgia no deben atravesar la muralla hasta que todos estén a salvo. ¡Juntos por la victoria! ¡Juntos! Tío, ten cuidado. ¡Claro!
El Papa me habló de ti y de tu grupito de asesinos. ¡Y de esto! Dame el arma que su amigo nos fabricó. Se ha derramado demasiada sangre. Creo que es hora de limpiarla. Bien, considera esto una invitación de mi familia a la tuya. ¡Basta! Puedo andar. ¡Cuidado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Que todos entren en la villa! ¡No puedo luchar así! ¡Quedaos conmigo! ¡Cogedle! ¡Ahí está! ¡Trabajo bien! ¡Ahora! ¡Cántalo, estúpido! ¿Estás borracho? ¿O no sabes por dónde vas? ¡Esperadnos! Creíamos que estaba muerto Serezio. Aún no. ¿A dónde lleva este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla. No sabía que existía. Déjeme pasar, debo ayudar a los hombres. ¡Deprisa, Ezio! ¿Dónde está madre? ¿Está bien? Estoy aquí, Ezio. Grazie a Dio. No podíamos irnos sin ti. El camino será peligroso. Protege a madre.
¿Y tío Mario? Creí que nos estaría esperando. ¡La infantería de los Borgia rodea la ciudad! Mario ha muerto. Debéis marcharos de aquí. Lleva a madre a Florencia. ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! Ve, hijo mío, y acaba con ellos. Pero recuerda por quién luchan los asesinos.